Ah, el trabajo. A la gente le vuelve loca esa vaina. A las personas les preocupa su carrera y las empresas, que lo saben, a veces tratan a la gente como si fueran carne picada. El cuento de hoy, precisamente, es de una chavala que se dio cuenta de que lo importante en la vida no es que tu trabajo te pisotee, y se dio cuenta de ello antes de que se inventara la palabra ansiedad, así que está muy bien. Hoy vamos a visitar el John Wick de las Blancas. Hoy vamos a leer El Diablo Viste de Prada. La historia comienza con nuestra protagonista, Andrea Sass, Andy, para los amigos. Una joven recién graduada en periodismo con sueños grandes. La típica chica que las pelis de Hollywood te han hecho creer que es fea porque lleva gafas y un jersey de trampero cazamapaches, pero que en realidad está que se rompe porque en algún momento Hollywood decidió que llevar gafas es de feas, porque la miopía es de gente asquerosa. Y de esa forma hacemos arcos de belleza bastante interesantes, que son que una tía de repente hace así con las gafas, se las quita y dices ¡uh, pero si está buenísima! Ese tipo de persona. Andy vive con su chico, Nate, el típico tío que su plan favorito es ir al rocódromo y que desde que volvió de la India te saluda diciendo Namaste. Y Andy quería un curro para sacarse unas perrillas hasta conseguir curro como reportera, que es lo suyo, y así poder pagar las facturas con su novio. Los que vivís con vuestros padres a partir de los 30 no empatizaréis con esta parte, pero los demás sí. Andy consigue un trabajo como asistente de la temida y poderosísima Miranda Priestly, editora jefe de la revista de moda Runway, la Vogue, pero con esteroides y sin los derechos. Si el maltrato psicológico abriera sede, serían las oficinas de esta revista. Ella solo quería un trabajo temporal, pero se encuentra en la capital de la moda, un lugar en el que las exigencias desmedidas están a la orden del día. Miranda es una leyenda, elegante, implacable y con una mirada que te hiela el alma. Todo el mundo quiere llevarle los cafés por 4 chuchas y todo el mundo la trata como si fuera Homelander, pero de verdad que luego solo es una vieja clasista que trauma a 20añeras. En fin, Miranda ya tiene a una asistente llamada Emily, pero sus peticiones son tan locas que su asistente necesita a un asistente. Esa es nuestra Andy. Andy es la chica que le lleva los cafés a la chica que lleva los cafés. Lo peor de todo es que esto es un cuento, pero la vida funciona así. No es horrible. Por eso hay gente que se va al tercer mundo y se encuentra a sí misma. Nadie cree que Andy vaya a aguantar en el trabajo. Ni sus amigos, ni su jefa, ni su compañera. Pero precisamente por ello quiere intentarlo. Ni siquiera cree que vaya a conseguirlo Nigel, el asistente de Miranda. ¡Un pavo tan horrible! ¡Un miserable! ¡Tan pasivo-agresivo! Es una de esas personas que haces que te alegres un poco de que al menos exista el bullying. Porque así al menos han sufrido durante un rato, ¿sabes? Pero en fin, queda compensado. Al principio Andy se siente como pez fuera del agua, rodeada de glamour, modelos altísimas y ropa de diseño. Ella se resiste a ese mundillo con su jersey holgado y su sensación de que la moda son chorradas para snobs. Factores. Y a Miranda la existencia de Andy le parece intolerable. Así que decide hacerle la vida imposible para que abandone la empresa. Os quiero recordar que esta persona es la que le ha contratado solo para destruirla. Si es que hay gente que entre tratarte bien y hacer show emocional, siempre elige ser basura. Comienza a imponer desafíos cada vez más absurdos para poner a prueba su entereza. Y la ridiculiza por su ignorancia del mundo de la moda y su apariencia, llamándola gorda junto a Nigel siempre que puede. En la película, Andy la interpreta Anne Hathaway. Si de verdad nos han hecho creer que Anne Hathaway está gorda, me sorprende que quede una millennial sin trastorno de la conducta alimentaria. En cierto punto comienza a pedirle solomillos al trabajo solo para tirárselos a la cara e incluso el manuscrito no publicado de Harry Potter para sus hijos. Y todo lo hace encantada y pensando que Miranda solo quiere ponerla a prueba. Ya os hablarán del síndrome de Estocolmo. Sin embargo, Andy consigue pasar todos los desafíos que le imponen y aprende las reglas del juego. Comienza a vestir bien y a eclipsar a Emily, lo cual hace que se gane la confianza de Miranda porque la sororidad es una palabra que se inventó más adelante para que las tías se llevaran bien. Aquí tenían que ser rivales sí o sí. Andy se transforma. Cambia su guardarropa por uno lleno de prendas de alta costura. Su novio no aprueba el cambio de Andy y su vida personal comienza a desmoronarse. Pero esta parte la cuentan como ¡oh, hay curros exigentes por los que luchar! Pero el problema solo son las horas extra, ¿eh? Quiero decir, que te llame tu jefa a las 3 de la mañana para que le cambies la copa menstrual no es curro. ¿Trabajas para Sauron? ¡Oh, no! ¿A las 5 estás en la calle todos los días? La vida es tuya. En cierto punto llega el evento más importante para la revista en la que trabajan, la Semana de la Moda en París. Emily debía acudir. Sin embargo, le pilla un coche por culpa de estar comprándole tampones y orégano a Miranda, probablemente. Y Andy la reemplaza, acudiendo con Miranda a los eventos más exclusivos. En esta Semana de la Moda, Andy se da cuenta de que el éxito en este mundo tiene un precio muy alto. Ve que Miranda es más mala que un demonio, que está más solo que una mierda y que ha cambiado por culpa de tener menos personalidad que un folio. Así que decide que no está dispuesta a pagar ese precio. En la cima de su carrera, Andy abandona el mundo de Runway, las prendas de diseño y, lo más importante, a Miranda. Y con esta decisión, descubre quién es en realidad y lo que verdaderamente valora. Y, afortunadamente, vuelve con su novio, que es el único con menos amor propio que ella. Y, por alguna razón, deja de vestir bien porque
Al parecer hay una relación entre ser buena persona y vestir como un hippie, no sé. La historia termina con Andy preparada para enfrentar el mundo del periodismo, su verdadera pasión. Y así concluye nuestro cuento moderno, donde la moda, el glamour y los TCAs dibujan el camino de una joven en la ciudad de Nueva York. Y ahora bien, si os preguntáis mi opinión, Andy es la mala. Quiero decir, aparece de la nada, ¡oh, qué vulnerable es! Empieza a transformarse, ahora no podemos acabar con ella, destruye todo y se larga. Es Godzilla con anorexia. En fin, hasta aquí el cuento de hoy. Cuidado con los monstruos, niños. No tienen garras ni dientes afilados, pero llevan gafas de sol en interiores. ¡A dormir!